Bienvenidos, ¿cómo están? Señora, señor, bienvenidos como siempre aquí a Más que Salud en vivo y en directo. Un programa que ya te acostumbró a que de 9 a 10 de la noche te pongas frente al televisor solamente con el objetivo de aprender. Porque así como vos, yo también soy curioso y todos queremos conocer un poco más de los temas de salud que nos competen. Digo siempre, vos quizás no sos economista, no sos contador, pero te compete conocer y saber sobre temas que hagan relación a la contaduría, a la economía, porque haces una factura o porque tenés que conocer cómo está la situación económica del país. Y bueno, es porque sos un administrador de tus finanzas. Cuando estás viendo un programa de salud, te tiene que importar porque también sos un administrador, no de tu finanza, pero sí de tu salud, y eso solamente vas a poder administrarlos a través del conocimiento. Sin conocimiento sería imposible poder administrar muchas cosas en la vida. Imagínate cuánto más tu salud, que es un tema amplio y complejo. Hoy hablamos acerca de la enfermedad del Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa. Cuando digo neurodegenerativa, me refiero a que hay una degeneración del sistema nervioso. El sistema nervioso, que es un sistema que, comprendido por una infinidad de neuronas que se comunican unas con otras, a veces se produce con los años y por múltiples causas una degeneración de esas neuronas. A la larga, esas neuronas, obviamente, como no tienen la capacidad de regenerarse, comienzan a fallecer, mueren estas neuronas, no hay capacidad de regeneración y los efectos aparecen. Efectos de tipo motor y efectos de tipo cognitivo. El efecto motor es el efecto que está ligado al movimiento, a la destreza, al pensamiento, que vamos a ver con más detalle, pero también tenemos un deterioro cognitivo del aprendizaje, la memoria, la retención de ideas, etc. O sea, cuando hay un proceso degenerativo que afecta a las neuronas, como lo es en el Alzheimer, podemos tener una afectación de diferentes componentes de la estructura del cerebro. Un cerebro que ya sabemos es el órgano más importante, yo diría, del cuerpo, incluso a la medida del corazón, y como si fuese poco, la estructura humana más compleja que puede existir. Dicen que el cerebro de la mujer es más complejo que el del varón. A la vuelta del corte, hoy hablamos acerca del Alzheimer, tema importante, interesante, con un excelente invitado, médico neurólogo, que ya lo escucharon por aquí. Quédate ahí, breve corte, ya volvemos. Señoras y señores, segundo bloque ya aquí del programa, y como hacía una introducción recién, hablamos de un tema no menos importante que otros, pero evidentemente tenemos que conocer. Conocer porque hace año atrás, la gente por ahí no escuchaba mucho del Alzheimer, y hoy que tenemos la oportunidad de estar con un gran profesional, tenemos que meternos de fondo en el tema, entendiendo que este 21 de septiembre a nivel mundial se recuerda el Alzheimer como una enfermedad y conocer un poco de qué trata dentro de un proceso neurodegenerativo. Doctor Nicolás Ebreinov, bienvenido. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Súper bien, muchísimas Excelente. Gracias por la invitación. Y acá estoy para poder aclarar todo lo que quieran saber sobre la enfermedad de Alzheimer. Excelente, te vamos a hinchar. Yo sé que es un horario medio complicado para estar en televisión a esta hora, pero la ciencia nos llama, dicen a veces. Y nunca hay que perder la oportunidad de poder transmitir conocimientos para que la gente pueda entender un poco más la enfermedad y poder recurrir a tiempo, poder hacer prevención. Súper importante, es una tarea de todos los médicos esa. Qué bueno hablar un poco de la prevención también, porque vamos a ver qué podemos hacer para prevenir. Vamos de cero. El Alzheimer, una enfermedad compleja, ¿de qué trata esta patología, doctor? Primero que nada, es la enfermedad que produce demencia más frecuente relacionada a la edad. Con el aumento de la edad, aumenta la incidencia de la enfermedad. Entonces, eso tiene un significado, una traducción que puede ser un poco un prejuicio, que con la edad es normal tener problemas de memoria. Eso hay que descartar, siempre es una enfermedad. Quizás con la edad aumente la frecuencia, pero no es normal que una persona mayor de 60 años tenga un problema de memoria. No es en absoluto, eso es importante saber. Solamente 4% de la población de 65 años tiene enfermedad de Alzheimer. 4% de 65 años. Diferentes estudios hay, pero claro, vamos a hacer un promedio de varios estudios.
aproximadamente 4 de cada 100 personas no más tienen enfermedad de Alzheimer a los 65 años. Pero o sea, el rollo se queja que se olvida las cosas. Sí, pero justamente cuando hay una queja de memoria, queja de atención, queja cognitiva, le decimos nosotros, es importante evaluar, hacer una investigación. Puede ser un trastorno metabólico, puede ser un problema medicamentoso. A veces el paciente está tomando un medicamento que causa problemas de atención o de memoria. Puede ser un cuadro de ansiedad, de estrés, de depresión. Entonces, ante una queja de atención, una queja de memoria, siempre es bueno recurrir a un profesional médico con su clínico de cabecera, con su médico de confianza. Este va a evaluar todo lo básico, por ejemplo, trastornos metabólicos, trastornos infecciosos, enfermedad tiroidea, por ejemplo, puede causar trastornos de memoria. Entonces, es muy importante conocer un poco de la enfermedad, saber que no es normal olvidar las cosas cuando tengo más de 60 años. Para hacer una idea, darle una idea a la gente, a los 70 años el promedio es más o menos 16% de la enfermedad, a los 75 aproximadamente, a los 80 años 30% de la población. Se duplica en un corto plazo. Personas de 80 años, 70% de probabilidad de que no tenga enfermedad de Alzheimer. 30% nomás tiene Alzheimer. Entonces, en ningún caso puede considerarse famoso demencia senil o caduca, es por la edad, es normal. Nunca es normal una enfermedad. Cuando hay quejas de atención, quejas de memoria, olvidos, trastornos especialmente en el desempeño del día cotidiano, el paciente tiene trastornos para las actividades de la vida corriente, debe consultar con un especialista en algunos casos, pero primero que nada con su médico de cabecera. Y se le subestima mucho estos síntomas últimamente. Se quejan mucho la gente, pero poco y nada hace al respecto y es como que conecta mucho con el estrés del día, los problemas, etcétera. Y dice, yo me olvido luego y recurre a tomar algo sin consultar. El famoso, le recomendaron, claro, que es bueno para la memoria, ¿verdad? Y eso es importante también saber que hay muchísimos medicamentos que se usaron por años para los trastornos de atención, para los trastornos de memoria, y ya en varias investigaciones se demostró que no sirven para nada y son prescritos mucho más que los medicamentos que sí sirven. Entonces, en Argentina se hizo una investigación y se demostró que la gran mayoría de los pacientes estaban tratados con medicamentos que no sirven. ¿En serio? Y la mayoría no estaba tratado, o sea, no solamente no le daban de más, sino que no le daban el correcto, sino que le daban el que no sirve para nada. Entonces, es importante cuando hay una queja de memoria, una queja de atención, un trastorno funcional, cuando uno sospecha, recurrir al médico, quien va a evaluar las partes metabólicas, el sueño, la apnea del sueño. Todo eso puede causar trastornos en la funcionalidad del paciente y muchos de estos pueden aumentar el riesgo de demencia si no se tratan a tiempo. Por ejemplo, una hipertensión arterial no controlada, que vos decís, la presión alta, puede aumentar el riesgo de una demencia vascular y también aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Los trastornos cardiovasculares aumentan cuando no están correctamente tratados, aumenta la incidencia de la enfermedad, ¿está bien? Una depresión crónica no tratada también aumenta el riesgo de la enfermedad, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos? Hoy mismo vino una señora que tiene 50 años y me dice, mis hijas me mandaron porque dice que me olvidé, yo no siento nada, pero tengo una hermana con Alzheimer. Le dije, está demostrado, 35% menos riesgo tiene si camina todos los días 15 minutos. O sea, caminar 15 minutos por día disminuye 35% el riesgo de la enfermedad. 35. Aparte le pedí, y disminuye, es el factor que más protege, más que cualquier medicación. No hay medicamento para prevenir que haya demostrado eficacia. No hay. Todos los medicamentos para Alzheimer son para paliar, digamos, los síntomas, para enlentecer la evolución. Ninguno demostró que prevenga. Caminar previene, porque está demostrado. 15 minutos, 3 veces por semana nomás, disminuyó 35% la incidencia de la enfermedad. Entonces, en un estudio serio. Sí. Entonces, caminar, hacer actividad física sería, ¿verdad? Sí. Si uno es más joven puede hacer más que eso. Una dieta saludable, controlar los factores de riesgo cardiovascular. Cuando uno ronca mucho, tiene dificultades para dormirse, se despierta cada rato a la noche, se siente cansado, hace pequeñas siestitas de día, desatento, irritable, puede ser una apnea del sueño. Eso puede causar microinfartos y aumenta el riesgo, en este caso, de una demencia vascular, que viene a ser la segunda causa más frecuente de demencia, los microinfartos, ¿verdad? Vos mirás la resonancia y ves que parece un queso gruyere, lleno de ACV por todos lados, microinfartos chiquititos, como agujerito, agujerito, agujerito. Eso puede ser una apnea del sueño, una hipertensión no controlada. ¿Y se ve eso? Se ve, súper frecuente es, incluso
yo tengo la experiencia de decirle al paciente, señor doctor, mi resonancia dice tal cosa al informe. Le digo, bueno, esto es común para una persona de su edad con hipertensión arterial. Se ven microinfartos por todos lados. Pero si el paciente ronca, tiene un sueño no reparador, tiene somnolencia diurna, hay que hacer un estudio polisomnográfico de sueño. Si es una apnea del sueño, vamos a estar mejorando la calidad de vida de forma significativa y más aún previniendo que empeore el cuadro progresivamente día a día. Qué bárbaro, la apnea del sueño hasta ese punto. O sea, hoy, llegar, ¿cuándo uno llega al diagnóstico de Alzheimer? O sea, más que cómo se diagnostica, ¿qué uno tiene que juntar? ¿Cuáles son esos tickets que yo durante mi vida tengo que juntar para que pueda llegar al diagnóstico? ¿O es una cuestión fortuita? La enfermedad es una enfermedad degenerativa. En realidad se conoce el mecanismo, hay una alteración en una proteína de membrana que tiene que cortarse en una parte y se corta en otro lugar. Ok. ¿Está bien? Es como, yo siempre doy el ejemplo para que la gente entienda, estás haciendo una obra, pones el hormigón armado y sobra unos pedazos de hierro. Sí. Viene el tipo, corta el hierro y eso se tiene que, si es cortito se puede tirar en el camión, si es largo se queda ahí, ¿verdad? Entonces, la proteína se corta en un lugar inadecuado y en lugar de hacerse soluble, se queda una proteína insoluble en el líquido cefalorraquídeo, péptido beta 1,42, y queda acumulándose al costado de la neurona y eso empieza a alterar el pasaje de cosas a través de la membrana. Entonces, el primer mecanismo es la acumulación del péptido beta amiloide. Entonces, al entender ese mecanismo fisiopatológico, uno de los criterios diagnósticos es entender eso. Yo le hago una punción lumbar ahora, mido cuánto hay de beta amiloide y en el líquido cefalorraquídeo encontramos súper bajo porque el beta amiloide no es soluble en el Alzheimer, se queda pegado al lado de la neurona. Entonces, cuando el péptido beta 1,42 está muy bajo, eso insinúa que tiene enfermedad de Alzheimer. Y otro criterio, cuando la neurona se murió, se libera una sustancia, una proteína tau y tau fosforilada, que ya son los desechos de la neurona muerta, esto va a estar alto en el LCR. Entonces, ante un paciente con una queja de memoria, lo primero que hacemos es una evaluación que le llamamos perfil cognitivo. Le hacemos un análisis de sangre que tiene que incluir por lo menos un hemograma, VDRL, que es sífilis, porque hay, por cientos de años fue una causa frecuente de demencia y hasta ahora puede haber. ¿En serio, China? En algunos pacientes sospechosos, SIDA, o sea, infecciones que tenemos que descartar, ¿verdad? Vitamina B12, folato, porque esta carencia en vitaminas del complejo B puede causar trastornos neurológicos y entre ellos los cognitivos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, perfil tiroideo. Al descartar las causas metabólicas, pedimos una imagen por lo menos. La imagen cerebral puede ser una tomografía simple, una resonancia, ya nos muestra una atrofia específica. La parte interna del lóbulo temporal puede ser eso en favor del Alzheimer. Pero esta imagen más que nada es para descartar accidentes vasculares cerebrales, hidrocefalia, ACV, un hematoma subdural que a veces nos encontramos, raras veces, pero podemos encontrar un flor de hematoma, un gran desplazando el cerebro y causa ese hematoma, es la causa del problema de memoria. Eso se puede tratar y curar. ¿Y un pequeño golpecito pudo haber tenido? En pacientes mayores de 65, al entender que el cerebro tiene una disminución de su volumen, eso es normal por el tejido sostén que se pierde, queda un espacio real entre la meninge y que queda pegado al hueso y el cerebro. Hay vasos sanguíneos, venas que pasan de uno a otro, entonces queda un espacio real y las venas se estiran. Entonces un golpe pequeño puede hacer, por la amortiguación del cerebro se rompe esta venita y empieza a sangrar. Con los meses, con los días, se empieza a acumular gran cantidad de sangre. O sea, un golpe en la cabeza, paciente mayor de 65 años, amerita una tomografía simple. Menor de 60 quizás no. No, seguro que no hay, claro. Pero más de 65, aunque no se haya desmayado, amerita una tomografía simple, un estudio barato y que puede descartar un hematoma. Todo esto antes de llegar a lo que me había mencionado del tau. No, no. Claro, cuando yo tengo una sospecha de enfermedad de Alzheimer, nosotros lo que hacemos en Paraguay es una evaluación neuropsicológica que hacemos los especialistas. Yo habitualmente le derivo a una neuropsicóloga y le hace una batería de test, mini mental test, test de la depresión. Jessa Bash, por ejemplo, podemos hacer un test de depresión. La depresión es una causa muy frecuente de trastornos cognitivos. Sí. La persona está con depresión, no tiene interés, luego no escucha, luego está desmotivado, le dicen algo y no atiende, ¿cómo va a acordarse? No tiene interés. Entonces, hay que descartar una depresión, un test de Jessa Bash por lo menos, y hay otros. Se hace un test que es para evaluar específicamente la memoria. Nosotros hacemos el de 5 palabras, que es un test muy simple, pero hay otros que son más complejos,
que ya hacen los neuropsicólogos. Ajá. Y hacemos un test por ejemplo, de evaluación frontal, si el paciente tiene desinhibición, trastornos del comportamiento, o sea, hay una batería de test y estos tienen un puntaje. Lo primero que hay que hacer es objetivar si realmente hay un trastorno o no. No es opinión del médico. Claro. Se objetiva. Vos tenés 25 de 30 o tenés 18 hay de 30. Hay estándares. Y hay valores normales y no normales. Lo primero que se hace es objetivar. Segundo, el análisis de sangre. Y tercero, una imagen tomográfica. Por lo menos, tomografía. ¿Por qué tomografía? Una resonancia, ponerle a una persona de edad avanzada, a veces no aguanta estar dentro del tubo. Entonces, con la tomografía generalmente alcanza. Ante esto, nosotros tenemos una sospecha diagnóstica. En práctica, cuando el paciente tiene un perfil característico del Alzheimer, acá le medicamos. En otros, o sea, nosotros, yo particularmente, en Paraguay, se actúa en base a la sospecha diagnóstica, en base a la clínica y descartando estas otras enfermedades con los estudios. Se le da ya la medicación específica. En otros países la seguridad social exige para darle la medicación que se confirme el diagnóstico. En esos casos excepcionales usamos la punción lumbar porque en realidad en práctica en Paraguay esos estudios son exageradamente caros porque se hacen en el extranjero. Eso quería llegar, no se hace porque es muy caro. Imagínate, te pido a vos el estudio y te digo, ¿sabes que sale $4,000? Se manda a la clínica Mayo, viene en 15 días, por $4,000 compras el tratamiento de tu papá por 2 años y medio. O sea, es un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico clínico hasta ahora, descartando con estudios auxiliares patologías que pueden ser causales de este trastorno cognitivo. Excelente. Y aparte, Doc, dentro de lo que es el diagnóstico, cuando el paciente recibe el diagnóstico, lo que el tratamiento busca es evitar el progreso de la enfermedad y la mejoría de los síntomas que se acompañan, o qué se busca exactamente en el tratamiento. Con los tratamientos actuales que disponemos, los tratamientos medicamentosos, solamente se consiguió enlentecer la evolución de la enfermedad. Y después los tratamientos sintomáticos para los trastornos, las comorbilidades. Si el paciente está con depresión, se le puede tratar la depresión. No duerme, se le da para dormir. Está agitado, agresivo, irritable, se le puede controlar los trastornos del comportamiento. Pero los dos tratamientos principales para la enfermedad de Alzheimer que contamos hasta ahora, habilitados en todos lados, son un inhibidor de acetilcolinesterasa. Hay 3 drogas en el mercado mundial. Donepezilo, galantamina o rivastigmina. Uno de esos 3 hay que elegir. No tiene ningún sentido racional mezclar uno con otro. Porque tienen el mismo efecto. Cada uno tiene características un poco diferentes, pero en la investigación científica se demostró que los 3 son equivalentes. Okay. Este es el primer grupo contra el Alzheimer, ¿verdad? La primera línea de acción. Y la segunda línea es la memantina, que es la única que está en el segundo grupo. Uh-huh. En los estudios se demostró que la memantina es útil a partir del deterioro moderado o severo. O sea, en el deterioro leve no se demostró utilidad. Entonces es un gasto innecesario y aparte tiene efectos adversos que no son a veces tan agradables. Entonces, en base al test neuropsicológico, nosotros vemos el puntaje y ahí se define. Tiene un deterioro leve, no se le da todavía memantina. Se empieza directamente donepezilo, rivastigmina o galantamina. Ok. Cualquiera de los 3. Hay que tratar de dar la dosis máxima que el paciente tolera. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar los neurotransmisores que se llaman acetilcolina. Sí. Son sustancias químicas que comunican una neurona con la otra. Y esto, digamos, que reactiva el circuito que se paralizó, ¿verdad? No se demostró que mejore el paciente tanto clínicamente. Lo que sí se demostró que empeora más lento. Claro. Entonces, en los estudios prospectivos de 5, 10, 15 años se ve. El que no estaba tratado se deterioró así de rápido. Y el que estaba medicado se deterioró mucho más lento. Y la diferencia de tiempo, considerando desde el diagnóstico hasta el deterioro severo, que el paciente ya no puede ni coordinar la caminata, ya está encamado. Ahí hablamos que hay una dependencia completa. Cuando no está medicado, eso puede tardar 5 años menos en promedio. O sea, se deteriora muchísimo más rápido si no se le medica. Qué bárbaro. De ahí el objetivo de hacer un diagnóstico lo antes posible. A la vuelta del corte me gustaría preguntarte un poco, doctor. La calidad de vida de un paciente obviamente va a depender mucho del grado de afectación, pero en un grado ya avanzado, ¿de qué fallece un paciente? ¿Fallece por la enfermedad? ¿Fallece por causas ajenas a la enfermedad?
Porque algunos te dicen, y falleció de Alzheimer. Otros te dicen, no, falleció de un accidente cerebrovascular. La vuelta del corte, todas estas preguntas vamos a ir respondiendo acá con el doctor Nicolás Ebreinov. Quédate ahí, ya volvemos. Me pasó un dato el doctor que después les voy a comentar, o que mejor les va a estar comentando un poco acerca de lo que es la memoria. Bueno, vamos a hablar de eso en breve. Doc, a ver, poneme un poco acá al señor productor los síntomas de la enfermedad. Y evidentemente hay fases. Sí, exactamente. Al inicio, lo más característico de la enfermedad es la memoria a largo plazo para hechos recientes. A largo plazo. Nosotros diferenciamos las memorias en base a los test psicológicos. Sí. La memoria a corto plazo es una función frontal. Sí. O sea, no, es de la memoria en realidad, es una función atencional. Entonces yo, por ejemplo, estoy armando una radio, desarmo, pongo acá el tornillo. O sea, es la capacidad para la memoria de trabajo. A eso le llamamos memoria a corto plazo. Okay. O para mantener la idea de lo que te estoy diciendo, tengo que tener una información, digamos. Sí. Eso no se guardó en el disco duro. ¿Entienden? Eso es una función atencional. Eso se altera mucho con la depresión, con el trastorno del sueño, con el trastorno de ánimo, con la desmotivación. Lo característico del Alzheimer es que el disco duro se dañó. Ah, entonces, la base. Sería la memoria a largo plazo, sí. Pero lo que guardé recién. Entonces sería la memoria a largo plazo para hechos recientes. Ah, ¿está bien? Okay, porque psicológicamente no es memoria a corto plazo, es a largo plazo para lo que ocurrió recién. Cierto. Y puede afectar la memoria retrospectiva, lo que hizo ayer, lo que hizo anteayer, lo reciente. Y la memoria que llamamos prospectiva o de agenda. Mañana me tengo que ir a cumpleaños fulano. Llegó mañana, me fui a cumpleaños fulano, ¿verdad? Y yo tengo que marcar en mi agenda y ya hice eso. El paciente con Alzheimer a veces se va 2 o 3 días seguido a la casa de su hijo porque cree que ese día es su cumpleaños y ayer ya fue. Entonces mañana se va otra vez. O sea, como que no marcó en su agenda, hecho, check. O se va 3 veces a pagar la cuenta de Ande, o se olvida de pagar o se va a pagar 3 veces, pues se olvida que pagó ayer. Entonces, primero que nada, afecta la memoria para hechos recientes, de atrás, y prospectivos, o sea, de adelante. Con el correr del tiempo, el paciente empieza a tener pequeños problemas de desorientación en el tiempo. Lógico, no sabe qué fecha es. Se olvida un poco la fecha y después en los lugares también se empieza a perder. Generalmente los lugares más nuevos que conoció hace poco, que, que son poco habituales. Sin problema, llega de su casa al trabajo, pues aprendió ese trayecto hace años. Pero lo que aprendió recientemente empieza a tener dificultades, ¿verdad? Eso es el periodo inicial. Después, cuando empieza a haber cambios de comportamiento, puede ser relacionado a la frustración que siente porque es consciente todavía. Puede tener depresión, tristeza, ansiedad, porque se empieza a dar cuenta que algo falla. Le repiten, che, papi, vos ya me contaste eso, papi, mamá, vos ya me contaste eso. Entonces, la familia tiene que ser también un poco inteligente, recurrir ya al profesional y tratar de no sobrecargarle a ese paciente con otra comorbilidad, que es la frustración que te causa depresión. Pero él está siendo consciente de que todavía hay un deterioro. Consciente. Hay. Claro, al inicio es consciente, entonces se acompaña a veces de depresión. Sí, sí. Que eso, por ejemplo, ya tendríamos que empezar a manejar los del entorno. Mm. El trastorno de comportamiento guarda, por ejemplo, el dinero acá. Después viene, bueno, ¿dónde era que estaba mi dinero? Yo guardé acá, dice. Y no encuentra. ¿Y qué pasa? Ahí ya no es un problema, empieza a ser un problema de memoria, pero ahí dice, me robó ese muchacho, me robó la empleada, me robó mi señora, vino mi hijo y llevó el dinero, pues yo dejé acá. O sea, se olvidó y él dejó acá. Totalmente. Entonces ahí empieza a haber una cosa que se llama idea delirante, o sea, convicción de una realidad que es falsa. O sea, en realidad no ocurrió eso, pero él asegura que fulano le robó. Esa idea delirante empieza a causar trastornos a veces familiares y trastornos un poco de comportamiento social. Cierto. ¿Está bien? Entonces, esa es la primera etapa de la enfermedad. Cambios de comportamiento leves, ¿verdad? Okay. Pero más que nada afecta la memoria y la orientación. Con el correr del tiempo, no sé si eso sigue. A ver, un poquitito, hay uno. Es la fase inicial, ¿está bien? Sí. Todo es la fase inicial. Claro, con el correr del tiempo, el paciente empieza a tener trastornos para sus actividades cotidianas. Tiene problemas en el trabajo, no puede hacer bien su trabajo, su tarea diaria, no puede pagar correctamente los cheques, completa mal los números.
si es una persona que trabaja en la despensa, da mal el vuelto. Entonces empieza a haber una interferencia ya en su vida cotidiana. Entonces ahí empieza a necesitar un cuidador, por lo menos que le mire. Y ahí recién hablamos de una dependencia leve. Sí. A partir del momento que el paciente depende de otro para los actos de la vida cotidiana, se habla de demencia. Demencia. Okay. Ese es el término que se usaba anteriormente. El término más moderno, más correcto, digamos, actual, es trastorno neurocognitivo mayor, cuando ya necesita el apoyo de otra persona. Okay. En el trastorno leve, el paciente, con ciertas técnicas de ayuda, por ejemplo, con agenda, con su celular, con un despertador, con post-it por todos lados escrito, puede tener su vida cotidiana normal, pero haciendo un esfuerzo mayor. Pero no, es dependiente. Pero es consciente todavía. Claro, es consciente. En el deterioro, cuando ya depende de un tercero, es porque ya no puede él solo mantener esas actividades cotidianas normalmente. Después de un tiempo empieza a haber más deterioro. El paciente va más hacia el pasado. Va más hacia el pasado. Entonces, de repente, le mira a su esposa y dice, no, ella le parece a mi señora, pero no, es mi esposa. Esta no es mi esposa. Empieza a haber una... Mi esposa no es mi esposa, es una idea delirante. O si no, dice, bueno, vamos ya a casa. ¿Y están espera, en la casa? ¿Vos estás en casa, papi? No, vamos ya a casa, yo ya estoy cansado, me quiero ir a casa. Está en su casa. Eso es una idea falsa de la realidad. Pero el paciente se pone nervioso y con más razón si le hacen la contra y todo el mundo de repente... Hay dos opciones, yo le digo siempre a la gente, los sanos son ustedes. Ustedes tienen que tener comportamiento racional. Entonces, vamos ya a casa, te dice. Entonces el entorno le dice, no, esta es tu casa, no te acordás, tal cosa. Cuando él dice, vamos a casa, y estando en casa, es porque recurre a su memoria y encuentra una casa que era la de él cuando estaba con su papá y su mamá hace 40 años. ¿Entiendes? Entonces claro, él quiere ir a esa casa. O cuando estaba con su esposa, que era jovencita, recién casado, y a esa casa se quiere ir, no quiere estar con esta de 60 años. Porque dice, nos pierde la memoria. Vamos a casa, y viene la señora, le tiene cara conocida, ya está en el periodo de estado, decimos ahí, la segunda fase. Ah, claro. No le reconoce bien al familiar, ¿verdad? Acá entonces, no, esta le parece a mi señora, pero no es mi señora. O si no, le dice, che, mamá, llévame ya a casa, me quiero ir con, ponerle que la esposa se llama Juana. Y él le mira a Juana y le dice, me quiero ir ya con Juana, le dice. Entonces, a la familia le afecta eso porque dice, pucha, no me reconoce más. Pero le busca a Juana con 30 años menos a veces, ¿verdad? Entonces, me quiero ir a casa y la familia tendría que decir, ah, bueno, sí, yo te voy a llevar. Vamos, esperamos un ratito, yo voy a merendar todo, yo voy a hacer esto y te llevo. Entonces, le da tranquilidad al paciente. Entonces, vos le puedes medicar, le puedes desviar la atención hacia otro lado y se olvida que quería ir a la casa. El siguiente periodo, el paciente ya se pone más agresivo. Vamos a casa y le di la corriente y dice, no, espera, piensa, estos me secuestraron, ¿quiénes son estos? Se quiere ir, se va, aprieta la puerta, empuja al hermano, empuja al hijo, empuja a la esposa y quiere escaparse, ¿verdad? Entonces ocurre esto que quiere salir, y eso se llama wandering. Cuando quiere salir y caminar. A veces el paciente no sabe a dónde se va, pero se quiere ir, se va, ¿verdad? Camina por la calle, ¿verdad? Entonces se puede perder, porque se va sin parar, no sabe ni a dónde. Sí. Buscando su casa de hace 40 años probablemente, capaz que era la misma con otro color. Lo que más me sorprende, doctor, y te quiero interrumpir, es que la memoria a largo plazo, la de larga data, está intacta. Claro, eso es importante entender, se borra de lo reciente hacia atrás. A veces el paciente te dice, y le confunde a la familia a veces, porque te dice la esposa, doctor, pero él tiene mejor memoria que yo, se acuerda perfectamente del detalle tal de cuando compramos la casa hace 50, pero claro, el tipo borró de su disco duro hasta 20. Todo lo de 40 años reciente, recurre a su memoria y encuentra lo que pasó hace 45 años y se va a acordar con detalle. ¿Entiendes? Cosa que nosotros no nos acordamos, él se acuerda. Sí. Entonces, su memoria para hechos antiguos puede estar mejor que la nuestra. Esa técnica, hay una técnica que utiliza eso, diciéndole, por ejemplo, a la gente, no, para tranquilizarle, muéstrenle las fotos del pasado, pregúntenle los detalles de hace 40 años. Che, ¿quién era que fue testigo de nuestro casamiento? Y fulano, él se acuerda, por ejemplo, pues pasó hace 50 años. Entonces, uno entra en el ambiente donde él se siente cómodo, donde ella se siente cómoda, porque eso es lo que maneja en su memoria, ¿entiendes? Entonces, es importante que la familia entienda al paciente que tiene una idea delirante, una convicción de algo falso, hay que seguirle la corriente, le tranquiliza si no, hay dos opciones, o se da cuenta que está errado y se deprime, eso sería la primera fase, o no reconoce que está errado y se pone agresivo, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver, están mintiendo, me están agrediendo, me tienen secuestrado, entonces ese es el periodo de estado. Con el correr del tiempo, lastimosamente, además de las funciones superiores, que son la memoria, la orientación, la concentración,
empieza a perderse las praxias. Las praxias es la capacidad de utilizar el cuerpo para construir una cosa, para escribir, para coordinar los cubiertos, la movilidad, para jugar tenis, para manejar. Entonces, el periodo más avanzado empieza a perder las praxias, la capacidad de utilizar el cuerpo y para primero cosas complejas y con el tiempo para las cosas más simples. Después el paciente no sabe más coordinar la caminata, por ejemplo. Entonces hay que ayudarle para caminar y tipo borracho no sabe caminar, por ejemplo. Entonces, con el correr del tiempo va evolucionando, afectando las funciones también ya básicas. Al comienzo las funciones superiores, que son las funciones humanas, atención, memoria, comportamiento social, orientación en el tiempo y en el espacio, comprensión del lenguaje escrito y hablado, comprensión de indirectas, raciocinio, capacidad de planeamiento, eso es lo primero. Con el correr del tiempo ya son cosas más básicas, cómo cepillarme los dientes, cómo prender mi botón, cómo llevar la comida a la boca, cómo hacer esto y aquello, cómo sentarme y pararme. Y después con el correr del tiempo, las funciones más básicas aún, deglutición, ¿verdad? De repente el paciente no sabe caminar, no sabe coordinar nada, queda ya encamado. Entonces, usted preguntó antes del corte, ¿cómo muere el paciente con Alzheimer? Sí, la enfermedad en sí no produce la muerte prácticamente nunca. Se deteriora tanto que hasta las funciones básicas se pierden y termina teniendo una infección porque tiene una broncoaspiración o por alguna infección básica, banal. O sea, generalmente es por una comorbilidad, otra complicación la que le lleva al paciente. La enfermedad de Alzheimer afecta más que nada solo el cerebro. Solo el cerebro. Solo las funciones superiores, digamos. Después las básicas y después las primitivas, incluso animales. ¿En qué momento de toda esta cadena de deterioro que estuviste explicando perfectamente, doctor, en qué momento el paciente deja de ser consciente de la realidad? ¿En qué momento se aisló de lo que sabía que estaba padeciendo? Porque decías que en un estadio leve todavía reconocía y se sentía hasta impotente. Claro. Entonces, en general, al comienzo, en el estadio mínimo, cuando tiene un deterioro cognitivo leve, en la gran mayoría de los casos, el paciente viene y dice, sí, yo me olvido las cosas, qué sé yo, y hay que hacer una evaluación. Sí. Generalmente, en el deterioro ya, segunda fase sería el periodo de estado, el paciente viene, se sienta o dice, ¿por qué viene a consultar? Y acá me trae mi hija o me duele la rodilla. Doctor, ¿viste mi mareo y acá tal cosa? Ni idea tiene que viene porque tiene trastornos de funciones superiores. Y atrás le ve a la gente así, haciéndote gestos, se olvida de todo, desastre, se pone agresivo, ¿verdad? Entonces, es importante entender, enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades que produce demencia. Hay varias enfermedades más que pueden producir trastornos que llevan a la demencia. Y es importante la diferenciación de una u otra. Por ejemplo, el deterioro cognitivo vascular, que por microinfartos generalmente se manifiesta de forma diferente al inicio. El paciente tiene un poco de lentitud en los movimientos, tiene un poquitito de síntomas de Parkinson. Porque síntomas de Parkinson, ya encontrás al examen físico reflejos anormales. La función más que nada afectada es la atención, la memoria reciente, para memoria de trabajo, ¿verdad? Y después también afecta un poco la memoria, pero es una cosa mucho más grande, afecta muchas funciones. Entonces esa es la memoria vascular. Vos haces una resonancia, una tomografía y ya te das cuenta. La enfermedad que se llama deterioro, demencia frontotemporal sería, ¿verdad? La más conocida. Afecta más que nada las funciones sociales, da agresividad, desinhibición, el paciente se pone desinhibido, se le tira lanza a todas las chicas, se pone agresivo, come más, come, o sea, trastornos del comportamiento social, o agresividad, o desmotivación, el que está desmotivado, está triste, no está triste, pero no quiere pararse, no quiere comer, no quiere salir, no quiere nada, puede ser un deterioro que se llama frontotemporal. Que es neurodegenerativo también. También es degenerativo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, los medicamentos para el Alzheimer no son eficaces, se gasta de balde. Si hace un diagnóstico correcto, le decís, por ejemplo, al paciente, por lo menos ahorra esto, le da un remedio para los síntomas, ¿verdad? Y hay otras que dan, por ejemplo, la enfermedad cuerpos de Lewy, que es una parecida al Parkinson, da síntomas de Parkinson, pero con alucinaciones. Empieza luego ya con trastornos de comportamiento social, el paciente ve que la esposa se mete con otro tipo y tiene ya problemas de celo y le pega a la esposa. ¿Por qué? Porque le vio a otro hombre en su pieza. Y eso él imaginó nomás, una alucinación es. Casi siempre son rodeadas estas alucinaciones de toda una fabulación. Hace toda una historia. Hace toda una historia sobre esa fabulación, sobre esa alucinación. Eso es muy característico de la enfermedad con cuerpos de Lewy. Entonces da un poco de lentitud, rigidez del paciente que tiene un poco de síntomas de Parkinson, sin temblor, pero con alucinaciones, fabulaciones, trastorno de comportamiento,
Eso nos lleva más a pensar una demencia a cuerpos de Lewy. En esta sí sirven los remedios para Alzheimer, por ejemplo. Claro. Entonces, es súper importante que cuando hay un deterioro cognitivo, una queja de atención, de memoria, se recurra a un clínico. Este clínico va a derivarle a un neurólogo. Si el neurólogo tiene dudas, le va a derivar a un especialista neurólogo que hace más que nada demencias. Demenciólogo que, sería. Yo hice un posgrado otra vez en demencias, aparte de la neurología. Entonces, cada especialidad otra vez tiene subespecialidades. Sí, sí. Yo tengo un paciente con cefalea, no responde al tratamiento, le derivo a otra neuróloga que hace más que nada cefalea. Entonces, es importante recurrir al especialista porque se puede ahorrar dinero, porque hay remedios que se le da de balde. Hay pacientes que vienen tomando memantina hace 10 años, yo le digo, señora, suspenda, ¿por qué? Y con el test este no vale la pena. 10 años bastó de balde. No sirve. ¿Entiendes? Está demostrado que no sirve. Un gasto innecesario. Tomar una pastilla todos los días. O sea, es importante recurrir al especialista cuando hay una duda con el médico clínico. De hecho, este diagnóstico diferencial que estuviste haciendo entre uno y otro, es imposible que una persona, o ni siquiera un profesional que no está especializado en el área, tenga una mínima idea. Porque lo primero frente a un síntoma es, reúne las condiciones de ir a un psiquiatra, diría uno, por las ideas delirantes. Pero definitivamente también el profesional tiene que aprender a derivar, ese es otro tema, y al especialista correcto. Exactamente, y ese tema de la psiquiatría es importante también. Frecuentemente vienen los pacientes al neurólogo porque tienen de repente ansiedad, depresión, desmotivación, tristeza, estrés. Bueno, le damos la medicación más o menos, ¿verdad? Y le decimos, y vaya a la parte psicológica o un psiquiatra. Claro. Porque el tratamiento no es algo que le corresponde al neurólogo. Así también, gracias a Dios, los especialistas en la mayoría de los casos saben diferenciar perfectamente cuál es su territorio y dicen, no, este tiene una demencia, no tiene un trastorno de psiquiatra para el psiquiatra. El psiquiatra nos deriva a esos pacientes con alucinaciones, qué sé yo. Más de 60 años generalmente le derivan, es lo correcto. Qué porque difícil. Corresponde a la neurología. Muchas veces trabajamos en conjunto, lógicamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero cuando es un cuadro demencial, generalmente la neurología es la que tiene más, porque es un deterioro orgánico y nosotros podemos manejar mejor que el psiquiatra. El médico neurólogo especialista en demencia, o sea, el demenciólogo, tenía que un nuevo concepto. Bueno, a la vuelta del corte estaría bueno hablar un poco de cómo puede uno hoy, en el que está viendo el programa, identificar algunos signos básicos. Signos básicos como para decir, necesito, porque a veces le subestimamos mucho, me olvidé nomás, me estoy olvidando mucho de las cosas y no retengo las ideas. ¿Cuáles son los otros signos, síntomas que pueden hacernos sospechar e ir directo al neurólogo? Breve corte, quédate ahí, ya volvemos. Yo creo seriamente que el programa con el doctor debería durar 2 horas o 3 horas incluso. ¿Eh? Nos queda corto 1 hora. Falta 5 o 6 minutos para terminar el programa. Preguntas. Tenemos varias preguntas. Voy a leer. Voy a leer, digo bien, dos de ellas que considero todavía no fueron respondidas y me parecen bastante interesantes. Buenas noches. Muy lindo el programa. ¿Es normal que un joven tenga problemas de memoria? Tengo 22 años y no recuerdo absolutamente nada, dice. No, en realidad no es normal, nunca es normal eso. Lo más probable es que no sea Alzheimer, sin duda. La causa más frecuente a esa edad es estrés, ansiedad, depresión, trastorno del sueño o alguna comorbilidad, algún trastorno metabólico, algún trastorno infeccioso, algún traumatismo ACV. O sea, hay que descartar más que nada las causas orgánicas, digamos, médicas. ¿Verdad? También es importante recalcar, hay pacientes jóvenes, incluso adolescentes o niños, la película esta, El Exorcista, se basa en eso. Sí, sí, sí. Una niña que de un día a otro empieza a tener trastorno de comportamiento, alucinaciones, grita, trastorno de comportamiento, agresividad, trastorno de comportamiento, de un día a otro, encefalitis autoinmune. O sea, un trastorno brusco de comportamiento, el estado de ánimo, alucinaciones de un día a otro, no siempre una psicosis aislada.
Una encefalitis puede ser, a veces no tiene un virus, que es lo que pensamos que puede ser una encefalitis viral, es una urgencia médica. Es una emergencia al instante, hay que resolver. Punción lumbar. Por eso, neurólogo, tiene un trastorno brusco de comportamiento, joven, se hace una punción lumbar. Si no hay nada viral, pensás en autoinmune, claro. Le pones corticoides, le pones a veces inmunoglobulina, si tiene un esquema de tratamiento, pero urgente. Porque y eso se nos pasa. A mí se me pasó un caso, una paciente que vino a consultar por dolor de cabeza y tenía movimientos así, mínimos tics, ¿verdad? Examen físico normal, todo, le pido unos estudios, le doy un tratamiento inicial, me llama después de una semana, estaba internada con una encefalitis autoinmune. O sea, pero no pensás de una pero claro, primera. Pero claro, a cualquiera se le pasa porque al comienzo no tiene síntomas, no. Pero es tan rápida la evolución, se deteriora, que termina en un hospital y lo ideal es hacer un diagnóstico rápido. Entonces, pero en el caso que usted dice que él es capaz de mandar el mensaje de WhatsApp, no es eso, ¿verdad? No, es estrés, ansiedad, depresión, trastorno del sueño o algún problema orgánico. De otra índole, ok. Buenas noches, una vez más y como de costumbre, un programa excelente. Muchas gracias. Quería preguntarle al doctor si la medicina alternativa, yoga, acupuntura, meditación, etcétera, pueden alterar el avance natural de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente. Saludos. No solamente pueden, mejora muchísimo, ayuda muchísimo. O sea, el médico no tiene que estar cerrado a la medicina medicamentosa solamente. Hay un tratamiento medicamentoso que es importante, pero el tratamiento no medicamentoso, la educación de la familia, primero que nada, cómo actuar, claro. Cómo responderle al paciente, cómo encarar cada situación, eso puede ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida del paciente y de ellos también. Ajá. Porque al saber cómo actuar, el paciente no se pone agresivo. O un poco agresivo, ya sabes que medicarle. En la mayoría de los casos le haces la contra y ahí el paciente ya tiene más trastorno de comportamiento y no quiere tomar el remedio tampoco. Okay. Entonces, la terapia, yoga, pilates, ejercicio, terapia de respiración, enseñarle al paciente las medidas no farmacológicas, cómo tiene que ser la habitación para dormir, cuánto tiene que haber de luz de día. De día tiene que haber muchísima luz, si es posible luz del sol. De noche tiene que haber oscuridad, pero siempre una lucecita para que el paciente no tenga accidentes de noche, una penumbra, ¿está bien? O sea, hay millones de consejos, muchas terapias alternativas que son súper útiles. Okay. Cannabis no se demostró que sirva para el Alzheimer en investigaciones serias que tengan nivel de evidencia muy importante. Entonces, hasta ahora yo particularmente no prescribo cannabis para el Alzheimer. Antes que me pregunte, pues todo el mundo está de moda y la mayoría de los que prescriben cannabis no son especialistas en neurología. Son todólogos y están haciendo, pueden estar haciendo daño. Entonces, para Parkinson tampoco hay una evidencia de que sea útil por ahora. Mejora los síntomas, el paciente se siente mejor, la familia ve mejor. Y si le trae demencia antes que si no tomó, o sea, si en un año tiene demencia, cosa que no iba a tener si no usaba cannabis, o sea, a largo plazo no sabemos cómo va a resultar eso. O sea, por ahora no se da. ¿Entiendes? Entonces, son preguntas que día a día viene el paciente a hacerme. Doctor, yo tengo Parkinson, estoy usando cannabis, me dio fulano de tal. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no le hubiera dado. Capaz, me siento mejor, pero ¿cómo vamos a ver dentro de 5 años? O sea, la ciencia médica se basa, quieras o no, en un estudio científico a largo plazo también, ¿verdad? Entonces, no pueden usar cualquier cosa, pero yoga, pilates, ejercicio físico, masajes. Es importantísimo que se hagan masajes los pacientes, ¿verdad? Tiene más relajación muscular, duerme mejor, se siente menos estresado, tiene menos dolores. Entonces, eso mejora los trastornos de comportamiento. No es 100% concentrarse en lo farmacológico. No es solo farmacológico, al contrario. Más que farmacológico es lo que hacemos con los medicamentos. El educarle a la familia, educarle al paciente mientras se pueda, el apoyo cognitivo, digamos, estimulación cognitiva. Hay psicólogos especializados en eso, le llevan al paciente al súper, le dicen, a ver, suma vos, resta vos. Mirá, le hablan de temas que le interesan, se llama estimulación cognitiva. Le mantenemos la actividad social. El paciente que se aísla se deteriora rapidísimo. El que mantiene su actividad laboral, social, sigue estando re bien. Se jubila y se va al mazo. ¿Entiendes? Entonces, dejar de hacer actividad, dejar de relacionarse, dejar de trabajar, empeora todos los deterioros cognitivos. La causa que sea, empeoran. Doctor Nicolás, definitivamente para nosotros es un privilegio tenerte cada programa. La verdad, lastimosamente ahí me están apurando y en honor al tiempo tenemos que despedirnos. Y te vamos a hinchar siempre nosotros acá. Nunca me van a hinchar, para mí es un placer poder estar con ustedes, le agradezco muchísimo la invitación y es un placer poder hablar con la gente porque es importante transmitir los conocimientos, los pocos conocimientos que tenemos para ayudarle a la gente, ¿verdad? Totalmente. Que estén en la cabeza del especialista no sirve de nada si no son
prácticos en la vida del paciente y de la familia. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor. Y muchas gracias también a ustedes que martes, jueves, ya tienen ahí agendados de 9 a 10 de la noche Más Que Salud. Tenemos un equipo grande de personas que nos ven y eso nos llena de compromiso para tener excelentes invitados como programa tras programa. Nos reencontramos el martes aquí por las pantallas de la red chaqueña de comunicación. Chau, chau.